Igualmente, el Buró Político se manifiesta su rechazo, su condena a la detención arbitraria de la que fueron víctimas 5 militantes del Partido y de la Juventud Comunista de Venezuela en la noche anoche en Valencia, mientras realizaban una jornada propagandística de pintas de murales. La policía de la alcaldía del municipio de Valencia los detuvo de forma ilegal y arbitraria. Los camaradas realizaban una labor de pintas proponiendo al pueblo de Valencia la posibilidad de la revocatoria del mandato del alcalde de Valencia, que es un personaje de derecha, opositor, pero además con una gestión muy antipopular. Entonces, de manera arbitraria se cometió esta detención. Nosotros exigimos la liberación inmediata de nuestros camaradas y además estamos estudiando las acciones legales, además de las políticas, las acciones legales que corresponden en este caso frente a un acto ilegal cometido por la policía de la alcaldía del municipio Valencia. Nosotros reivindicamos el derecho de nuestros militantes a realizar jornadas de propaganda en cualquier parte del territorio nacional. Es nuestro derecho constitucional, así como lo hacen también las demás fuerzas políticas, pues como lo hacen ellos. Entonces, nosotros rechazamos esa actuación irregular e ilegal de la policía de la alcaldía del municipio Valencia.